Tarde, mis amigos de YouTube, hoy les traigo un video nuevo que voy a hacer, que es cómo utilizar un multímetro, por ejemplo, para detectar fallas en una moto, o sea, cómo yo lo utilizo. Primer paso, o sea, el primer paso es saber dónde van puestos los cables. Por lo menos aquí tenemos el cable que es el común, es como lo usaríamos el de la tierra, masa, negativo, sería este cable, el común. Y está el otro cable, que es este que está aquí, que aquí nos indica que mide voltios, mide ohmios, mide corriente alterna, mide grados Celsius y mide grado Fahrenheit. O sea, porque aquí se le puede poner un cable especial que es para medir temperatura. Lo primero que vamos a hacer aquí es cómo medir. Aquí le voy a explicar los pasos esenciales para saber qué es lo que vamos a medir. Un ejemplo, aquí tenemos. Primero, estos son para medir los grados centígrados, si el multímetro ustedes los tienen, ¿no? Aquí medimos mini voltios, que aquí es una escala menor a un voltio, son 200 mini voltios. Aquí es 2000 mini voltios, que son una escala menor de 2 voltios hacia abajo. 20 voltios, que es el que la mayoría de las veces usamos en las motos, que nos mide de 1 a 20. 200 voltios mayores a 20 voltios, esto se usa para medir en carros que marquen 24 voltios o algo por el estilo. Estos se llaman voltios en corriente directa o corriente continua, que tienen este símbolo. Cuando yo les diga en un video miden en corriente directa, quiere decir corriente directa es la corriente que sale de una batería como esta, ¿no? Es una corriente que se puede almacenar, más no es dinámica como la corriente alterna. ¿Qué pasa a veces? A veces hay motos que tú con el multímetro se lo pones a la batería y lo mides y mide que está mal, que está cargando, pero el regulador, que es como este que está acá, se daña y empieza a mandar pura corriente alterna, y la corriente alterna no se puede almacenar, no se puede, es una corriente dinámica que cambia su polaridad por ahí unas 60 o 50 veces en un segundo. Por eso es que se llaman 200 voltios a 60 hercios, esos son los hercios. Cambia su polaridad, ya aquí no sería positivo y negativo, sino sería línea y neutro. O sea, línea y neutro. Entonces ya lo que hace es cambia la velocidad, cambia, es interactiva, porque entonces lo que hace es cambiar de línea a neutro 60 veces en un segundo, depende de los hercios que tenga, ¿no? Tenemos aquí para medir continuidad. Tenemos aquí para medir continuidad, este es el que usamos mayormente para saber si un cable está partido o no. Lo pegamos acá y nos marca continuidad. Tenemos este que está acá, que es amperio. Como pueden ver aquí, amperios en corriente directa. Esto no es un amperímetro, esto mide amperio. Entonces, para medir amperio, ¿qué hacemos? Aquí vemos que aquí dice un cable y dice máximo 10 amperios. Para medir amperio se hace de esta manera. Los amperios se miden así. Usted mueve este cable hacia acá y aquí este cable ya no puedes pegarlo en un positivo y un negativo porque dañaríamos el multímetro. De aquí sería algo así. Por lo menos este cable que está aquí es el cable que conecta la batería con la instalación de la moto. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos este cable acá y ponemos el otro cable, la otra puerta del multímetro aquí, y estaríamos haciendo un puente. O sea, la corriente que pasaría de aquí a aquí ahora pasa por aquí, entra el multímetro, en el multímetro lee el amperaje y sale otra vez acá. Lo medimos así. Entonces, como pueden ver, aquí lo estamos midiendo. Entonces ahí no tiene ningún tipo de consumo porque el switch está cerrado. Apenas abrimos el switch, ahí tiene un consumo. Ahí lo quito porque la batería está descargada. O sea, si yo busco de hacer algo, ahí busco de pitar, ¿ves? Ve cómo se consume un amperio. Entonces aquí podemos medir, los amperios que manda este sistema de aquí, manda los amperios. Por lo menos, como podemos ver, tenemos el negativo pegado, o sea, el cable con lo tenemos pegado a el positivo de la batería, y el rojo, que sería el de amperio, a la salida, o sea, a lo que entra en la moto.
Entonces, al yo venir y hacer un consumo, él me va a marcar menos, porque entonces, ¿qué está diciendo? Que de aquí, del negativo, está saliendo la energía hacia acá. Cuando yo pongo el menos aquí, entonces cuando yo prendo la moto y ella empieza a cargar, ya se eliminaría el menos y mandaría los amperios que es. Entonces, cuando una moto está prendida y está consumiendo, no está cargando la batería, entonces tú ves que este símbolo menos empieza, dice por lo menos 1.5 amperios menos, quiere decir que 1.5 amperios es lo que está consumiendo la moto, más no está cargando. Cuando normalmente tu sistema está bueno, está trabajando, debería decir 1 o 2 amperios sin el menos, quiere decir que la moto está produciendo 2 amperios que van hacia la batería, el sistema de carga está mandando 2 amperios hacia la batería, y quiere decir que la moto con todas las luces prendidas no está consumiendo corriente de la batería, sino que la está cargando. O sea, el sistema de carga está manteniendo el sistema eléctrico. Cuando tú prendes las luces y de uno normal que no tenga el menos, se va a menos, por lo menos 0.50 menos, quiere decir que está consumiendo 50 miliamperios, o sea, 500 miliamperios lo está consumiendo la batería, porque el sistema no está mandando el suficiente voltaje para mantenerlo. Esto yo lo uso más que todo para ver cuánto me manda un sistema de carga, para ver si le puedo poner más bombillos, unas exploradoras más grandes. Lo uso, pongo la exploradora y veo aquí. Si yo quiero saber si la moto me tiene un consumo, que de repente yo apago la moto y me amanece la batería descargada, también lo pongo. Entonces, si aquí está consumiendo, yo cierro el switch y me queda consumiendo aquí así, es porque algo se está comiendo la batería, así tenga el switch cerrado. Entonces, y es problema la moto. Si yo cierro el switch y queda en cero y la batería se descarga, es porque la batería está mala. Ahí lo usamos para medir amperios. Bueno, mis amigos, aquí vamos a grabar cómo se mide amperio con el multímetro. Ponemos nuestro multímetro en 10 amperios. Ponemos nuestro multímetro en 10 amperios, que es acá. Y hacemos lo que le dije en el otro video, mira. En este mismo video le dije que se cambia la polaridad, el con de su multímetro, sea el multímetro que sea, tiene un con. Y aquí sale una línea que nos marca que con el con y el otro nos mide amperios. Ahí la moto nos está marcando que está mandando 2.3 amperios. ¿Cómo hacemos para medir amperios? Aquí donde va el fusible, este cable es el de la batería, lo ponemos aquí dentro de nuestro multímetro, y este es el que va hacia la moto, hacia el switch, hacia todo eso. Entonces aquí nos está marcando 2 amperios. Si apagamos las luces, vemos que ahí nos dice que ahí está cargando. Que está cargando, o sea, cuando nos marque el menos es la corriente que entra a la batería, y cuando le damos ahí no está consumiendo 2.5 amperios, o sea, quiere decir que a la batería no le está cargando nada. Ahora, si nosotros aceleramos para que gire más rápido el motor, va a mandar más corriente. Entonces ahí quiere decir que ahí la moto está mandando, ahí está mandando 2.60 amperios acelerando. Normalmente esta moto manda 3 amperios, como pueden ver, este es el amperaje. Entonces, ahí en mínima, lo que está haciendo es consumirnos 1.25 amperios con las luces encendidas, como pueden ver ahí. Si nosotros apagamos las luces, ahí nos está cargando a 300 miliamperios sin acelerarla. Si la aceleramos, nos manda 5 amperios. Ahí nos está mandando 5 amperios cuando esto nos marca el símbolo de menos. Es lo que está entrando a la batería. ¿Por qué? Porque el cable rojo lo conectamos a la batería y el negro lo conectamos acá, que es el que pasa hacia acá. O sea, esto lo que hace es, estos dos cables entran al multímetro, el multímetro lee y vuelve y sale otra vez a su destino. A veces, si nosotros intercambiamos los cables, como vamos a hacer aquí, intercambiamos, lo que pasa es que este rojo está mochito. Como pueden ver, intercambiamos los cables. Ahora el rojo lo pusimos el cable que va hacia la switchera, y el rojo y el negro lo pusimos del de la batería. Entonces, como pueden ver aquí, aquí yo acelero y este es el ohmiaje que me está mandando, el amperaje. Y aquí yo prendo las luces y ahora es al revés. Ahora me está marcando menos, que es lo que se está consumiendo la moto. Y
si yo acelero, con las luces encendidas, claro, si yo acelero, me marca, pero se quita el símbolo menos. Entonces, eso depende en cuando pongan la posición del cable. Por lo menos normalmente el rojo lo pones hacia la switchera y el negro lo pones del que sale la batería y te marca así. Cuando tú aceleras, es lo que te están mandando, o sea, serían amperios positivos o más amperios. Y cuando tú lo pones a consumir, se va amperios negativos, que es lo que se está gastando de la moto. O sea, ahí quiere decir que la moto está usando 1.1 amperio y nos está descargando la batería. O sea, nosotros dejamos la moto así y la moto lo que va a hacer es empezar la luz, se va a empezar a mermar hasta que, por lo menos, y como pueden ver, no se nota, pero la luz tiene algún tipo de no se nota, pero eso es para medir amperios. Así que bueno, espero que le haya servido. Ahora también tenemos para medir amperios, para medir voltios. Los voltios que manda esta cosa se miden en voltaje de corriente alterna, que es esta B que vemos aquí con este simbolito, que es como una fluctuación, ¿no? Con esto medimos, cuando vamos a medir cuánto está mandando la corona, lo medimos en corriente alterna, porque esto es corriente alterna generada por un imán, que es este, que es un generador, y este que está aquí se encarga de convertirlo de corriente alterna a corriente directa, y la podemos almacenar en la batería, ¿no? Entonces aquí también tenemos esta opción, la opción de ohmio, que es la que yo más uso. Ohmio, o sea, este símbolo que está aquí es ohmio. Ese símbolo es ohmio, y ese símbolo lo utilizamos para medir, por ejemplo, la bobina de carga, la bobina de pulso, la bobina de pulso y todo eso. Entonces, ¿cómo hacemos para medir esta bobina de pulso? Normalmente las bobinas de pulso yo las mido en 200. Entonces, si yo agarro aquí, pongo esto aquí, pongo las dos puntas aquí y no me marca nada, es porque es mayor a 200 ohmios. La pongo en 2000 ohmios, pego aquí y me... Ah, no, está en amperios todavía. La tengo en amperios, vamos a ponerla en 200. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí no me mide porque la bobina es mayor a 200. La ponemos en 2000 ohmios, que es lo que está acá. La ponemos aquí. Y aquí me marca porque mayor a 200, obvio. Mayor a 200. Entonces aquí me debería marcar. Aquí me está marcando que la bobina es de 230 ohmios, la bobina de pulso. Normalmente las bobinas de carga se miden en 200, porque casi las bobinas de carga casi nunca tienen ohmiaje tan alto. Entonces ponemos esta y medimos que mide 0.500. Esta bobina está mala, ¿por qué? Porque debería medir por lo menos 900 a 1600, a 1.6, desde 9 a 1.6. aquí está marcando 3, o sea, quiere decir que esta bobina está aislada por algún sitio, algún alambre está partido y no está dando continuidad. Así medimos una bobina de carga y así usamos el ohmiaje. Entonces aquí sería 2000 ohmios, 2000, 2K serían 2000 ohmios, o sea, serían 20.000 ohmios, y aquí 200K serían 200.000 ohmios y 2 millones de ohmios, que es la M. Entonces, como pueden ver, estos son para los que yo uso el multímetro. Aquí usamos, no hay más que explicar acá. Esta es la forma en que yo detecto las fallas. Yo detecto las fallas aquí con esto. Para medir batería, este. Para medir ohmio, este. Para medir corriente alterna, este. Continuidad y amperio. Así que eso es todo por hoy. Esta es la explicación de cómo yo lo uso para acá, para usar el multímetro en las cosas que yo lo uso, ¿no? En las cosas que yo lo uso para trabajar. Espero que les haya servido. Suscríbanse al canal, denle me gusta y compartan. Y bueno, que tengan una feliz tarde en cualquier parte que me vean. Saludos.